Hola, muy bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarme a un nuevo video en el cual les traigo la decoración de primavera-verano, esperando que les guste, que sea de su agrado. Si tienen alguna pregunta, déjenmela saber que yo se las contesto con mucho gusto. Y una cosa que les quería comentar es de que en la cajita de información les estaré dejando los enlaces de algunas cosas que me preguntan que dónde las compré, así que ahí va a estar toda esa información. Y pues sin nada más que decir, las invito para que continúen viendo el video. Y bueno, pues por aquí les voy a dar un pequeño recorrido para que vean cómo se ve ahorita sin la decoración. Como podrán ver, pues las cosas que dejé son las mismas que ya han visto en otros videos, así que decidí dejarlas. Igual las mesas, tengo lo mismo en las mesas. Y algo que les quería comentar es de que acá por mi sala estuve cambiando mis cortinas. Aquí les voy a dejar el clip para que vean cómo se miraban antes. Estas son color más blanco y le cambié el palo para un dorado. Y la verdad que a mí me gustaron mucho. Les voy a dejar la información abajo. Y pues vamos a empezar aquí por mi barrita. Voy a empezar colocando este jarrón que es de HomeGoods. La verdad es de que cuando fui a la tienda no lo andaba buscando, andaba yo buscando unos cerillos y pues salí con un jarrón, no encontré los cerillos, pero bueno, me gustó mucho y le puse estas flores rositas, que esas ya las tenía yo de hace un año o 2 años, no me acuerdo, al igual que las hortensias, me parece que se llaman hortensias, las blancas, las estuve colocando en esa base blanca bien bonita. Y pues a un lado de los jarrones le voy a estar colocando esta tabla que me gustó mucho. Me gusta mucho ese detallito de cerámica. La estuve comprando en la tienda de Target. Al igual que encima de la tabla le voy a poner este huevito que, como vieron, ya está aquí mi ayudante ayudándome. Y también le vamos a poner encima esta velita que huele bien rico y también es de esa tienda. Y pues acá por este lado de mi sala le voy a estar colocando estos dos nuevos cojines que compré en la tienda HomeGoods. Y la verdad es que me gustaron bastante porque son de algodón y aparte también es un azulito que está bien bonito, está como bien pálido. Y este también, este otro blanco tiene las rayitas, como podrán estar viendo, son pero bien delgaditas. Y los compré porque yo pensaba ponerlos juntos, me gustó bastante cómo se ven los dos juntos. Pero al momento de ya ponerlos en mi sala, no me gustaron porque los dos son del mismo tamaño y tal vez, no sé, sea cosa mía, pero no me gustó cómo se ven. Igual y si el azulito yo lo hubiera encontrado en un tamaño más grande, los hubiera dejado así juntos, pero la verdad no me gustaron, así que decidí quitarlos y pues poner el gris que yo ya tenía. Y por otro lado, pues ya casi se me anda olvidando poner la blanket y le voy a colocar esta blanket azulita cuadradita para que combine con el corredor que tengo en mi barrita y también con la toallita de cuadritos azules que tengo en mi cocina. Así que dije, pues ¿por qué no vamos a conseguir la blanket que sea cuadrada para que combine todo? Y pues miren, por acá los cojines azulitos los estoy colocando en estas sillitas y la verdad es que me gustaron mucho cómo se ven. Y pues también encima del libro voy a estar colocando esta velita que también es de la Target y también me gustó mucho cómo huele, aparte del color, me pareció que combinaba con mi decoración.
Y también otra cosa se me olvidó poner, no, no se me olvidó, me faltó poner el apagavelas, solamente que cuando hice el video todavía no me llegaba. Y también voy a estar colocando este elefantito, que este es de la tienda de Hobby Lobby. Y la muchacha me lo dio a $1 porque no tenía precio el elefante. Así que dijo que me lo iba a dar a $1, pero yo lo chequeé online y está como en $2.30. Así que también aquí les voy a dejar el link. En este elefantito es donde quiero yo poner los cerillos que les dije que andaba buscando. Ah, pero no los he encontrado porque los quiero de color rosa o azulito. Y pues la verdad no he encontrado ni rosa ni azul ni de ningún otro color. Así que pues mientras así lo voy a dejar solo. Y yo he escuchado que se pone como viendo para la puerta. Creo que dicen que es de buena suerte. No sé. Si alguien de ustedes déjenme saber por favor en los comentarios. Y pues en esta bandeja rosita voy a estar colocando este hermoso arreglo de hortensias azules. Que a mi parecer, aparte de este otro precioso arreglo de aquí de mi barrita, son los que se roban como que la vista de mi casa. Pues aquí por este lado a mi jarrón le estuve colocando esta cinta que simplemente se la estuve poniendo alrededor, y esta cinta es de decoración, la pueden usar también como en paredes. Así que yo decidí ponerla aquí y la verdad que me gustó mucho cómo quedó. La idea la saqué de una foto que vi, que aquí se las voy a dejar, la vi en Instagram y la verdad es que me gustó bastante. Y tal vez en un futuro pues también esté pintando yo mis jarrones, pero por lo pronto así los quiero blancos. Y pues ya casi para finalizar, vamos a decorar mi mesa de entrada de la casa. Y pues esa cajita que vieron, esas yo las utilizo. En la de abajo tengo como, a veces pongo los controles como de la tele, y en la de arriba pongo así como las cositas de los cargadores del teléfono o los auriculares o simplemente cositas que yo no quiero ver encima de la mesa, los pongo en esas cajitas. Y pues como ya pudieron ver, este otro arreglo de flores, que también es otro que me gusta bastante, me gusta mucho cómo se ve. De hecho, este lo tengo aquí desde, me parece que casi desde que quité lo arreglo de Navidad. Me gusta mucho cómo se ve. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció.
Y bueno, pues hemos llegado al final del video. Si han llegado a este punto, de verdad que se los agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Cuídense mucho y las estaré viendo en un próximo video. Bye.